compuesto por estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena y algunos profesores también. Con la iniciativa de mi compañero Emiliano Rivera y mi persona, donde abarcamos varios espacios de la ciudad de Valencia. Como tal, en esta oportunidad tenemos la temática de lo que es el jazz, abriendo la música del jazz por medio de la plástica, con la colaboración de varios artistas plásticos, con Miguel Cabrera, Nadia Leal, Miriam Cabreras y muchos más. Como tal, aquí tenemos la profesora Nadia Leal, profesora de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena, la cual también participa en esta exposición. Bueno, mi trabajo es un trabajo que es de técnica mixta con el tema del jazz. Estoy usando una analogía por contraste. Y también tenemos a Chirino, que también está participando. En mi caso, pues estoy aplicando una técnica de acrílico y también estoy haciendo una analogía en relación al jazz, pues las artes plásticas. Emiliano. Pertenecemos al colectivo de Charno, el cual, bueno, como decía Miguel, uno de los trabajos que hacemos es invadir los espacios urbanos y también los espacios, digamos, museos, galerías, pero más que todo enfocados en los espacios urbanos. Tratamos de ir hacia donde está la gente, hacia donde está el público. En este caso han cambiado las situaciones a nivel del arte, porque antes la galería era la que hacía el evento. En este caso nosotros queremos los mismos artistas ir hacia donde está la persona. Hemos hecho exposiciones a través de la nocturna, café, hoteles, museo, o sea, cualquier espacio que sirva para mostrar el trabajo de este colectivo es bueno para nosotros. Es importante destacar que a través de lo que estamos haciendo, ayudamos también a los artistas a que se confronten consigo mismos, tanto estudiantes como profesores, y ya artistas consagrados y dentro de la profesión. Progresar en el trabajo de las obras artísticas, ayuda a aquellos artistas también a autofinanciar para su trabajo. Hay que tomar en cuenta que el trabajo de un artista plástico tiene costo, amerita gasto, es una inversión. Y bueno, y a través de la venta de su obra, a través de ese trabajo que se hace, bueno, el artista, la mejor parte de esto, cuando logra vender su obra o cuando la logra exponer, es una satisfacción muy personal, pues, que lo ayudamos a continuar a seguir haciendo el trabajo. Lo bueno de esto es que, bueno, nadie puede imitar a nadie. Eso es bueno en el arte, o sea que los piratas lo pueden hacer, pero se pueden piratear. Y veo que tu exposición tiene mucho color, es muy viva. Claro. Ah, esa es una de las cosas. Transmite alegría. Una de las cosas que tiene el colectivo es que, estudiando las temáticas, también tienen una exposición que están invitados a que vayan al Museo de la Arte de la Cultura. Fue una exposición basada en el ferrocarril de Venezuela y se hizo un estudio desde 1920 de los primeros ferrocarriles que empezaron a transitar por toda Venezuela. Y nos enfocamos en los ferrocarriles de Valencia, esa ruta que era de Valencia, Puerto Cabello, que pasaba por el Cabo Luco, la estación central de San Blas, que mucha gente no conoce aquí en Valencia. Están invitados a que vayan a ver la exposición porque es una retrospectiva desde el punto de vista artístico de lo que era el ferrocarril de aquella época. Bueno, en unos minutos pasaremos a ver el trabajo de estos artistas que están presentes hoy aquí con su talento de aquí, del estado Carabobo. Ahorita tenemos a Miguel de la Cruz, que él nos va a explicar su trabajo artístico en su obra que está haciendo acá, que está exponiendo acá hoy en el Festival Internacional. Adelante. Sí. Bueno, esta es mi obra. Se titula Mandala Jazz, como tal, ensamblaje y algunos collages con texturas como tal. Yo reflejé en la parte del jazz lo que es la espiritualidad, lo blanco del jazz, la música del jazz, ya que otras personas pueden apreciar el jazz como una música más oscura a nivel de sentimientos y emociones, y en mi obra estoy reflejando lo blanco, lo espiritual, lo de adentro, por eso es mandala. Eso, esa parte espiritual como tal, eso es lo que representa mi obra, con varios materiales de metales y materiales más sutiles, con algunas superposiciones de pinturas y materiales derretidos también como tal. Bueno, mi obra que está acá se llama Notas, es una mezcla de materiales mixto, hay pintura, hay carboncillo, hay una intervención de un saxo en relieve que se utilizó acá para denotar, pues, la explosión de sonido en colores, y cada sonido con notas musicales.
hecho, bueno, con unos colores, la gradación de verdes, como dando esa sensación de armonía, de tranquilidad, y aparte los colores fuertes, y el sonido típico del saxo que representa mucho en el jazz, que se ha convertido pues en una figura importante con la música del jazz. Notas se llaman. Mixes con acrílico, el tema es el jazz, como lo refresco, y estoy trabajando con una armonía de colores de naranjas y azules. También tenemos aquí el estampado con textura. Y yo trabajo mucho lo que son las siluetas sobre un fondo estampado. Mi nombre es André Arévalo, esta es mi obra y se llama Sonido de Colores. Me inspiré en que sea un escenario iluminado y bueno, acá están los instrumentos ya representados como tal y ya basado al jazz. Entonces bueno, como ve el escenario, bueno, quise que los instrumentos brillaran porque el jazz fue algo, bueno, digamos que es lo brillante para mí, es algo inspirador. Cada vez que escucho música jazz, digamos que me siento como iluminado. Por eso representé hacia los instrumentos. Entonces ven unos pequeños toques de estrellas, como digamos de digamos que es algo brillante para mí. Y pues y bueno, a pesar de todo, como ves, también tiene el fondo oscuro. Entonces ya sería como si, para mí, como si fueran los instrumentos que Dios mandara. Entonces, bueno, a representar el piano y el, por tanto como la trompeta. Y aquí le hacen muchos toques también de brillo y tiene también acá el saxofón y el contrabajo. Son los instrumentos que más representan hacia el jazz.